Amigos de Cable Noticias, esta tarde calurosa nos encontramos en el municipio de Casimiro Castillo. Me encuentro con Chayo Rodríguez, nuestra candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia por México, del Partido Morena. Chayo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Pues ¿Cómo gracias, está? bien, aquí aguantando el calorcito. Casimiro Castillo es un municipio que queremos mucho y pues un municipio en desarrollo. Sí. Chayo, cuéntanos, ¿cómo va tu candidatura? Muy bien, bendito sea Dios. Bastante bien, mucha respuesta de los ciudadanos. Nos reciben muy, muy bien, o sea, sin palabras. Qué bueno. ¿Cómo te sientes en estos días? ¿Cómo fue que te animaste a decir yo levanto la mano para el Partido Morena? Cuéntanos esa parte. Bueno, en el periodo pasado fui delegada en mi pueblo, Tecomates. Y ahí me di cuenta que por medio de la gestión podemos traer muchas cosas, podemos ayudar, podemos hacer el progreso en nuestro municipio. Es la única manera. Me tocó la época de COVID, una época muy triste, muy pesada, que gracias a la gestión que hicimos con los norteños, con los hijos ausentes, pudimos apoyar a muchísima gente con tanques de oxígeno, medicinas, despensas. Fue un trabajo duro y me motivó. Sin duda algo que marcó la historia de nuestro país y del mundo entero, que fue el COVID, y que pues qué bueno que levantaste la mano y pudiste ayudar a tu gente. En estos días que has caminado ya a tu municipio, ¿qué localidades has visitado? ¿Qué es lo que más he visitado? Las localidades que has visitado. Las más vulnerables. La Migra de Casimiro Castillo es una parte que necesita mucho apoyo, que necesita entrar de lleno con todo, ahí en educación, en vivienda. Es una parte muy vulnerable. Y en las otras localidades que has visitado también, ¿qué son lo que más te externa a la gente? Las peticiones, las necesidades. El agua. Una es distribuir bien el agua, porque está mal distribuida en todo el municipio, en lo que te conozco, mi municipio. Y otra es pedirle a las personas que no desperdicien el agua, que barran por lo menos la banqueta, no la laven, y menos ahorita en este tiempo de sequía. Llovió poquito, este periodo, muy poca agua, los manantiales se nos están secando. Y yo creo que si tomamos conciencia de no desperdiciar el agua y la distribuimos, nos va a ayudar muchísimo. Aparte, hay que gestionar pozos para ayudar un poco con esta sequía a No, todos los ciudadanos. sí, que el suministro llegue a todos los ciudadanos. Sí. La verdad que es un problema mundial, pero qué bueno que dentro de tus propuestas tocas este tema. ¿Algún otro tema en particular que te preocupe para llegar a la presidencia municipal? La basura. Tenemos un problema de basura muy serio. Le caminamos a la localidad del Corral de Piedra, que es una localidad muy bonita. No sé si han ido a comer pescado. Tiene su laguna. Es otro tema también muy serio. La laguna está contaminada. Y eso de la basura es un tema que hay que sentarnos con todos los ciudadanos a platicarlo muy seriamente. El basurero que tenemos está lleno y más de plástico. Tenemos muy poca educación Ambiental. ambiental, muy poca. No reciclamos. Necesitamos sentarnos, no sé, ir a las escuelas a platicar con los niños y padres de familia a enseñarnos a reciclar. Sobre todo con los niños, qué bueno que tocas ese tema que traes en tus proyectos de campaña y una vez llegando a la presidencia, es hacer talleres con los niños, Sí. talleres del agua, talleres de la educación Sí. ambiental, para empezar con los niños, ¿no? Porque ellos son los que llevan el Sí. mensaje a los padres de familia para que comiencen a hacer entre familia pues, la educación ambiental. Sí, así es. Que bueno, me da un gusto también saber que estás recorriendo el municipio de la mano de Fabricio Corona Así y de es. Enrique Velázquez, que son tus Sí. candidatos Sí. a diputado local. Sí. ¿Cómo es tu
tu coalición con ellos? ¿Cómo es tu fórmula con ellos? Bastante buena. De hecho, hoy tenemos una caminata con ellos, hoy por la tarde, un ratito más. Y sí, tenemos muy buena relación, al igual que con Jairit, claro, la que va a diputada federal, con Claudia Delgadillo. Estamos haciendo equipo para sacar este problema que tenemos en el municipio, de lo que estoy comentando, salir adelante con esto, lo que es el agua, la basura y más detalles que traemos por ahí. En tus reuniones que has tenido con ellos, principalmente con Claudia Delgadillo, quien es quizás nuestra próxima gobernadora, ¿has platicado con ella esta problemática que tiene tu municipio? Sí, lo platicamos y de hecho se lo llevo por escrito, de hecho se lo estaba checando ahorita que fuera bien estructurado todo. Llevamos haciendo la petición de unos represos. Es mejor aprovechar las lluvias. Y para eso son las represas, le puedes llamar. Y lo llevamos por escrito, llevamos las localidades que tienen más problemas de agua. No sé, llevamos muchos temas a tratar con ella, pero por escrito. Y hay que no lo firme y se comprometa con nosotros a que llegando ella a la silla, empezar a trabajarle a Casimiro Castillo. ¿Cómo ves tu municipio en la materia de obra pública? En materia de obras públicas. ¿Las pasadas administraciones, crees que se ha avanzado en obra pública? Pues mira, ese es un tema que ha estado un poco delicado porque no venimos en línea trabajando. Arriba es Morena, abajo es Movimiento. Y aquí, en el periodo pasado fue Movimiento, se hizo algo por ser una línea directa. Hoy fue PRI. Y pues el presupuesto no creo que llegue igual. Y sí, yo sí noté que se detuvo un poco todo lo de obras públicas. Pero yo digo que es por eso. Porque no estamos en línea. En cambio, si nos venimos todos en línea en este periodo, todo Morena, desde Claudia Sheinbaum, Claudia Delgadillo, Haidit y aquí el compañero Fabricio Corona, que es suplente, pero de igual manera trabaja bastante bien, ya fue presidente municipal en Autlán, tiene mucha experiencia, y ya Casimiro Castillo también en Morena. Yo creo que va a haber cambios, va a haber más progreso en nuestro municipio. Sobre todo el progreso, que es algo que pues todos los ciudadanos esperan, ¿no? De un cambio de gobierno. Sí. Eso es lo que le apuestan, progreso en obra pública, en los servicios públicos municipales. Algo que también Casimiro Castillo es muy conocido por el deporte. Aquí la gente, los jóvenes sobre todo, son muy deportistas. Sí. ¿Tienes algún proyecto para ellos? Claro, claro, sobre todo con los niños. Ahorita tenemos están armando la Liga Juvenil, la trae Memín, así le decimos aquí, muchacho. En Tecomates hay mucho deportista, en Casimiro Castillo ni se diga. Traemos un tema con un psicólogo que maneja mucho el deporte niños. Queremos iniciar esa... ¿cómo te puedo explicar? Queremos iniciar el deporte desde abajo, con los niños. Para que el deporte te ayuda muchísimo a los vicios. Te ayuda muchísimo a... Yo siento que hasta la unión de la familia... Porque las mamás van a ver a sus niños jugar fútbol y se emocionan y se integran, y apoyan. Entonces, yo creo que el deporte es muy importante en todos los niveles. También otro tema en el que ha sobresalido mucho este municipio es en el tema de la cultura. ¿Tienes también proyectos para la cultura? Sí, ese tema no le ha tocado mucho todavía, lo estamos estudiando con un maestro de cultura. El maestro José es del Chico, es una persona que ya ha trabajado en eso, muy bueno, él lo quiere meter todo lo que sea de cultura en todo el municipio, que sea en todas las poblaciones, no nada más en Casimiro Castillo, uh-huh. Llevarlo a todo el municipio, desde el Coyame hasta el Zapotillo. Excelente, es una buena opción para la cultura, el deporte. Hay algo que me gustaría preguntarte, aparte de tu cuestión política, ¿quién es Chayo?
háblanos un poquito sobre tu familia, de dónde vienes. Chayo, bueno, soy Rosario Rodríguez, soy del poblado Piedra Pesada. Con una niñez un poquito, se puede decir, difícil. Me caso a los 15 años con Alonso Esquivel. Vivo en Tocomates desde hace, que será 35 años. Y fui delegada, te digo, el periodo pasado, y me gustó. Me gustó porque conocí mucha gente, conocí las necesidades de mi pueblo, conocí sobre todo todo mi municipio, porque le caminé a todo mi municipio, como te comenté anteriormente, en la época de COVID, y no nada más a mi municipio, también le caminé a Cuautitlán, a La Concha. Fue una experiencia muy bonita. ¿Y de ahí te nació el de ahí me nació, me reforzó las ganas de seguir ayudando a mi pueblo? No ayudando, más bien trabajar para mi pueblo. Yo dije, Chayo, tú puedes. Tú puedes. Si ya viviste todo lo que estás viendo ahorita de adulta, si de niña viviste esto que ves de adulta, éntrale. Tú puedes. Y aquí estamos. Aquí estamos. Y primero Dios, vamos a ganar. Y vamos a hacer las cosas bien. Y vamos a trabajar duro para que todos los proyectos lleguen a nuestro municipio. Para que nadie se quede con nada. Que llegue a quien le tiene que llegar. Que le llegue a la gente vulnerable lo que le tiene que llegar. Lo que le corresponde. Que le llegue al agricultor el apoyo que le corresponde, el que necesita. Que le llegue al ganadero lo que necesita también. O sea, que todo lo que ya hay, lo que ya nos tiene el presidente ahorita, que lo va a seguir Claudia Sheinbaum, le llegue a la gente. Que no se queden unos cuantos. Que todo le llegue al pueblo. Porque la verdad nos tienen muy olvidados. Sobre todo en esta parte, ¿no? Que nos preocupa o nos apura mucho la cartera federal 80, desde ahí partimos, porque el agricultor, el ganadero, se le dificulta mucho transportar su material por esta carretera que tenemos. Y como bien dices, si está todo del mismo color, de la misma línea, sí, los apoyos llegan más rápido. Chayo, pues algo más que quieras mencionar para nuestro medio de Cable Noticias. Pues primero que nada, gracias por la entrevista y ahí me disculpas los nervios. Y pues pedirle al municipio de Casimiro Castillo que apoye Morena, que nos apoye, que tenemos muchas ganas de trabajar, que traemos buen equipo de trabajo y traemos sobre todo gente honesta, gente que viene con todas las ganas de trabajarle a nuestro municipio. Bien, pues ella es Chayo Rodríguez, es la candidata del partido Morena, de la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia. Muchísimas gracias, yo soy Luis Ambriz, esto es Cable Noticias. Este es un noticiero de Cable Noticias, el acontecer regional.